Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro de Servimedia y de Plena Inclusión. En este caso tenemos la suerte de contar con los portavoces de la Comisión de Discapacidad del Senado, de la Cámara Alta, que van a acompañarnos durante una serie de minutos, durante esta hora que tenemos previsto para hablar de esta reunión, como les digo, de los senadores y para hablar de la discapacidad intelectual. Y como siempre voy a dar la palabra a Enrique, a nuestro compañero Enrique Galván, director de Plena Inclusión, ya compañero de viaje en estos encuentros que tenemos ambas partes y que él va a presentar el encuentro de hoy. Muchas gracias y bienvenido, Enrique. Buenos días. Gracias, José Manuel, y bienvenidos a todas las personas que habéis decidido pues compartir un rato de esta mañana con el programa de encuentros de Plena Inclusión y Servimedia, donde intentamos ofrecer pues una reflexión, ideas, proyectos, iniciativas que están vinculados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, ¿no? Y, por supuesto, en segundo lugar, agradecer la presencia pues, de los portavoces, de las portavoces de la Comisión de Discapacidad del Senado. Y realmente para nosotros es pues, una suerte importante. Además, entendemos que un reconocimiento para Plena Inclusión, pues que personas con alta responsabilidad que van a influir en la legislación, en nuestros derechos, pues se sienten un rato y podamos conversar. Y sobre todo desde un contexto de máxima preocupación. Yo creo que el impacto de la COVID ha multiplicado de manera exponencial los retos de la sociedad y dentro de esa sociedad pues hay colectivos especialmente vulnerables. Y en ese sentido, ahora mismo las personas que forman parte de Plena Inclusión, de sus organizaciones, las familias, las entidades, pues viven estos momentos con máxima incertidumbre. Y muchas veces la vida política tiene como objeto generar marcos de crecimiento, marcos para que las dificultades, el impacto que hemos estado viviendo y que ha tenido tanta dureza, hay que recordar que en las residencias de Plena Inclusión, en la primera oleada han fallecido 280 personas. Hay que recordar que los centros, las entidades han asumido unos sobrecostes tremendamente fuertes y muchas de ellas este año van a dar unos resultados muy negativos económicamente porque no han tenido la posibilidad de sufragar esos costes. Hay que entender que muchas personas con discapacidad intelectual, con lo que cuesta, o con autismo, o con parálisis cerebral, con lo que cuesta conseguir un trabajo, pues que en este momento lo han perdido o están en ERTE. Familias donde ya la conciliación y el sobreesfuerzo económico era tan importante, ¿no? Pues en este momento se ha multiplicado o triplicado, ¿no? Por tanto, yo creo que venimos con una actitud a este encuentro, uno, de ser conscientes de que todavía no sabemos cuál es el impacto real. Estamos en un momento de evaluación de la primera oleada. Estamos afrontando un segundo momento de oleada de COVID, que esperemos que sea corta y que sea menos fuerte que la anterior, pero también nos vemos llamados a definir un nuevo contexto de reconstrucción. Y ahí nos parece fundamental que haya una visión compartida por parte de la clase política, de los grupos parlamentarios, de cuál tiene que ser ese futuro. Porque estamos sin evaluar, pero ya tenemos que diseñar. Y a lo mejor es muy importante poder escuchar las voces que hoy se van a escuchar, preguntas vinculadas a nuestro futuro, a nuestros derechos y también pues a la aspiración de contribuir a la sociedad como movimiento Plena Inclusión. Por tanto, bienvenidos, muchísimas gracias. Hay que recordar que en nuestra serie de encuentros tuvimos la suerte también de estar con la Comisión del Congreso de los Diputados y ahora pues también tenemos la suerte de casi acabar nuestro ciclo anual con vuestra presencia. Así que pues nada, yo creo que es de máximo interés lo que nos vais a poder aportar y la discusión que se va a generar. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a tratar tres bloques, tres temas diferentes durante el día de hoy. En cada bloque vamos a introducir un vídeo de una persona, de un líder, en este caso de la discapacidad intelectual, que va a hacer una pregunta a los senadores que luego van a contestar ellos. Y por supuesto, ustedes también tienen, las personas que nos están viendo, tienen la oportunidad
y hacernos preguntas vía el chat del sistema este de Zoom, que pueden por ahí enviarnos las preguntas. Intentaremos hacerlas al final de la reunión de hoy a los senadores. Así que vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hablar de la educación inclusiva, que está muy de moda ahora. Y vamos a dar la palabra a Maribel Cáceres, que es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión, y además también destacar que es la primera vez que una persona mujer con discapacidad intelectual forma parte de la ejecutiva del CERMI estatal a nivel nacional, que es un dato importante. Así que, por favor, el vídeo de Maribel. Estimados senadores y senadoras, soy Maribel Cáceres, miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Quería preguntarles por la educación inclusiva. ¿Creen que podremos contar con una educación inclusiva real, que tenga suficientes recursos y que se pueda extender a todos los colegios? ¿Qué creen que hace más falta para conseguirlo? Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por este vídeo, Maribel. Ya voy a presentar a las personas que nos acompañan. En primer lugar, Patricia Abascal del PSOE. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. También nos acompaña Violenta Tomás del Partido Popular. Buenos días, senadora. Violante. ¿Puedes, a lo mejor el tiene silencio al micrófono? Sí, hola, buenos días. Ahora, buenos días. En tercer lugar, Tomás Marcos de Ciudadanos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Alberto Catalán del grupo Mixto. Alberto, buenos días. Hola, muy buenos días, saludos. Y por último, María Rosa Peral del PNV, buenos días y bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Pues tenemos aquí a los cuatro senadores, senadoras. Vamos a empezar contigo, Patricia. Cuéntanos a esta pregunta que nos hacía Maribel. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que lo que opinamos nosotros ha quedado muy claro con la aprobación de la ley de educación que se ha llevado a cabo por parte de nuestro partido, del Partido Socialista, la semana pasada, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta muy firme por la educación inclusiva. Somos conscientes de que, tal y como dice la Convención de Derechos Humanos, debemos trabajar para que esta educación sea realmente inclusiva, y por ello la ley prevé que en el plazo de 10 años los colegios públicos estén dotados con los suficientes medios y recursos para que las familias puedan ser atendidas en su totalidad en los colegios ordinarios. Eso no quita que también somos muy conscientes de que existe en los colegios de educación especial. Y aunque se ha dicho, y por activa y por pasiva, que van a desaparecer, eso no es cierto. Los colegios de educación especial continuarán para aquellas personas que por sus condiciones y su familia así lo decida, y también continuará como forma y como referente para la formación de los profesionales para que puedan atender y puedan educar mejor en la educación inclusiva. La ley, como digo antes, está dando respuesta a lo que ha pedido en la Convención de Derechos Humanos, en donde ya se nos llamó la atención, en donde ya se nos dijo que la educación inclusiva en España estaba muy atrasada y que, por lo tanto, teníamos que dotar de medios y de esfuerzo, tanto económico como profesionales, a la educación ordinaria para que pueda realmente ser esa educación inclusiva que necesita este país. Para que quede claro que los derechos de las personas con discapacidad puedan ser atendidos, y en este caso el alumnado con discapacidad pueda ser atendido perfectamente en la educación ordinaria. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Violante, por favor, ¿nos puedes dar tu opinión? Sí, bueno, desde nosotros también nos ha quedado claro que desde el Partido Popular lo que defendemos es sobre todo la libertad de las familias para elegir que quieren para sus hijos, siempre lógicamente orientados por los técnicos, por aquellos profesionales que les conocen. Nosotros creemos que la educación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo debe ir orientada, no debe ir orientada a la capacitación productiva o académica, sino que hay que enseñarles a vivir una vida buena e integrada en la comunidad. Yo recuerdo, porque antes de estar en política era gerente de Plena Inclusión de la región de Murcia, cuando empezaron los centros ordinarios a acoger a niños para integrarles. Aquello realmente no había medios,
que es lo que nosotros creemos que pasa con esta ley. La ley CELA no lleva una memoria económica, está hablando de que se van a dotar a los colegios ordinarios. ¿Dónde está ese dinero para dotar a los colegios ordinarios de los medios que necesitan para que los niños puedan tener la educación y la atención que precisan? Nosotros creemos que esa ley no es que dispara con balas de fogueo, es que dispara con bombas de racimo contra los centros de educación especial, centros que deben estar ahí para que los padres puedan elegir, porque realmente de lo que se trata es de que las familias puedan elegir qué educación quieren para sus hijos. Si dicen que no va a desaparecer, es que realmente eso no es cierto, porque no se les va a dotar, y lógicamente no es que desaparezcan porque la ley diga que desaparece, es que desaparecen porque no van a tener dotación para seguir adelante. Y yo me pregunto también qué pasa con los centros de educación especial, de las asociaciones, por ejemplo, de plena inclusión, que tanto ha costado a los padres el poner en marcha esos centros, que incluso han hipotecado sus casas para darle a sus hijos la educación que quieren. ¿Qué va a ocurrir con esos profesionales, que además son profesionales modélicos, que saben lo que necesitan los niños, que tienen una discapacidad, que tienen problemas tanto intelectuales como del desarrollo? Creemos que esa ley es una ley que va contra la libertad, es una ley que sobre todo va contra la libertad de los padres que tienen hijos con discapacidad, y que desde luego nosotros tenemos claro que esa ley, en cuanto lleguemos al gobierno, la vamos a derogar, porque se ha hecho sin contar con las familias, se ha hecho sin tener en cuenta qué piensa la sociedad, qué piensan las familias, los profesionales, sobre todo las entidades. Y es cierto que la Convención de Derechos Humanos habla de la integración, pero es que los centros de educación especial también son centros de integración. Tenemos que pensar que la integración no solamente está en los colegios ordinarios, está también en las aulas abiertas en los colegios ordinarios, y está también en la educación combinada, y está también en la educación especial. Y desde luego nosotros nunca vamos a pensar que un centro de educación especial donde tienen los niños con una discapacidad todas sus necesidades cubiertas son centros que tienen que desaparecer de ninguna manera. Nosotros vamos a luchar para que eso no sea así. Violante, ahora te toca el turno a Tomás Marcos. Tomás. Bueno, yo antes de nada quería darle la enhorabuena a Maribel Cáceres, que es miembro de CERMI, que es una persona con discapacidad intelectual que va a representar también a las personas con discapacidad intelectual dentro de un órgano decisorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que en esta pregunta no nos vamos a poner de acuerdo. Para Ciudadanos, yo voy a hacer un poco histórico, ¿no? Es la octava ley de educación y es para nosotros siempre hemos dicho que esto es un fracaso en cuanto a que hay ocho en toda la democracia hay ocho leyes de educación. Es verdad que en cuanto al tema que hoy nos preguntaba Maribel, que qué va a pasar con la educación inclusiva o con la atención a la diversidad en los centros ordinarios, nosotros creemos que es una oportunidad perdida. Esta ley, la LOMLOE, sigue, y esto lo quiero decir muy claro, sigue sin garantizar la educación inclusiva como derecho fundamental de los alumnos con discapacidad. Ha sido, por lo tanto, una oportunidad perdida. Esta ley no tiene una perspectiva exigente de atención a la diversidad. No se centra en la atención social y educativa de los estudiantes con discapacidad y en esta ley no es un pilar esencial de la ley la inclusión de estos alumnos. Nosotros queremos que tampoco se ofrecen garantías a la libertad de elección de las familias. Cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas con discapacidad que están a cargo de familias con hijos o hijos con hijos o hijas con discapacidad para elegir la modalidad educativa que quieran estos padres. La libertad de elección, nosotros creemos que tiene que ir junto de la mano de la equidad, y en esta ley tampoco esto se produce. Precisamente porque creemos que hay que dotar a los centros ordinarios de recursos suficientes para atender y para hacer efectiva la inclusión, el apoyo y el acompañamiento de estos alumnos en situaciones adecuadas. Todos, también nosotros, en la ley también echamos de menos que no se pone el acento sobre que los centros
escolares, los centros educativos sean realmente accesibles. La accesibilidad universal parece que desaparece de una propuesta educativa para las personas con discapacidad. La ley, por lo tanto, no incluye tampoco un plan de inclusión educativa pormenorizado y con memoria económica. Por lo tanto, es otro fracaso. Es una ley sin consenso. No se ha contado. Además, se ha tramitado en una situación de pandemia que hemos vivido todos. No se ha contado ni con el tercer sector, ni se ha contado con participantes directos, ni con las familias, ni con los profesionales que podían haber dado luz para ese plan de inclusión educativa. Por lo tanto, el debate para nosotros es la inclusión social, por supuesto, de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades que no se produce y la no discriminación de los estudiantes con discapacidad. Y desde Ciudadanos, nosotros siempre hemos apostado por un pacto de Estado de educación. Es decir, esto para las personas con discapacidad en etapas de infantil, secundaria, primaria, secundaria, universitaria y para su formación de empleo es fundamental. Y creemos que la ley no responde, por lo tanto, ni a la igualdad de oportunidades, ni responde a la inclusión y a la atención a la diversidad, ni responde a una ley verdaderamente que aplique progreso y que se aplique en el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, nos parece una ley que nace fallida, en este sentido, para las personas con discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Ahora vamos a dar el turno a Alberto Catalán. Alberto, cuando quieras. Alberto, pon el micro. Parece que no lo tienes activado. Sí. Ahora sí. Vale. Como decía, lo primero es agradecer a Plena Inclusión y a Servimedia la oportunidad que nos da de este debate y sobre todo de buscar más los puntos de encuentro que los de desencuentro, ¿no? Los de discrepancia. Y por eso también yo quiero también, como decía el propio Enrique, reconocer la labor que han venido realizando las familias, los colectivos de discapacidad y que han sido el auténtico motor de arranque de lo que ha sido el tratamiento de la discapacidad. Y con ello también, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, manifestar en nombre de Unión del Pueblo Navarro nuestra solidaridad, nuestro apoyo con las familias que se han visto castigadas por el COVID, de manera especial aquellas familias, como decía Enrique, pues que ha habido 280 fallecidos en sus centros y otros que también se han visto afectados. Pues bien, teniendo en cuenta lo que es la aportación que han hecho, sobre todo, como decía, el motor de arranque que ha supuesto para la discapacidad, las acciones, los colectivos y las propias familias, nosotros consideramos que la inclusión y la accesibilidad son unos principios que deben guiar cualquier política de discapacidad. En materia de educación, la Comunidad Foral de Navarra siempre ha sido pionera, ¿no? Y siempre se ha caracterizado por aplicar unos planes de atención a la diversidad pues que hasta cierto punto nos han permitido pues que esa inclusión fuese un poquito superior a lo que se daba en otras partes del Estado, ¿no? Pero también cualquier sistema educativo que se precie de ser un sistema educativo de calidad, pues debe estar basado en tres principios fundamentales, como es la equidad, la igualdad de oportunidades y potenciar al máximo las capacidades de cada uno de sus alumnos. Y esos deben ser los objetivos que nos debieran guiar también en política educativa. Por eso nosotros desde Unión del Pueblo Navarro también abogamos por la inclusión como objetivo en el sistema educativo español y por ello nos reafirmamos en la necesidad de la existencia de centros de educación especial que realizan una magnífica labor y que desde nuestro punto de vista no se pueden relegar ni despreciar. Son al día de hoy esenciales. Y, por lo tanto, no nos parece adecuado las referencias que a los mismos se hacen en la propia ley educativa denominada Ley CELA y, sobre todo, porque las características de esta ley pues, la abocan pues, a un auténtico fracaso. Sobre todo, hoy se ha dicho por parte de algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que no ha estado basado en ningún momento ni en la participación, ni en el consenso, ni en buscar lo que yo decía antes. Lo que nos separa más que lo que nos separa y por lo tanto la ley CELA desde el sectarismo que le ha venido caracterizando es una nueva oportunidad perdida, ¿no? Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que las administraciones públicas cada vez
siguen financiando otro tipo de necesidades que se plantean en el sistema educativo español, y en eso pues se está relegando aquellas otras cuestiones vinculadas con la educación obligatoria. Llama poderosamente la atención los datos y comprobar cómo de la educación infantil a primaria, a secundaria, incluso al tránsito de la vida para las personas con discapacidad, se realizan esfuerzos, pero todavía se podría hacer mucho más. Y por eso, como digo, el diagnóstico temprano de la discapacidad y la discapacidad intelectual es esencial, y sobre todo a la hora de potenciar los apoyos en aquellos momentos en los que estamos fallando. Por ejemplo, en todos aquellos alumnos con espectro de autismo, pues se ve evidentemente que si un 20% están matriculados en infantil, un 48% en primaria, pues ya en secundaria bajarían considerablemente, pues a un 24%. Y si hablamos de bachillerato, estaríamos hablando de un 2,3% de los alumnos de este trastorno de autismo que están escolarizados, y por lo tanto se evidencia que ahí en secundaria es donde se deberán hacer y dar más apoyos, y junto a ello también en el bachillerato y, como digo, en programas de tránsito a la vida. Y por lo tanto, en esa línea, las comunidades autónomas, que también tenemos competencias reconocidas en la propia Constitución y en los propios estatutos de autonomía, o en la Loranda, como es en el caso de Navarra, también tenemos que hacer unas prioridades en la atención y en el sistema educativo. Por ejemplo, y por eso digo de la experiencia de Navarra, en Navarra hay unos centros de recursos de educación especial, lo que se denomina CRENA, y por lo tanto en esa línea poco más iban a avanzar las previsiones que tiene el gobierno. Y sin embargo, lo que se está viendo es que los centros, tanto públicos como concertados, de educación especial están realizando una magnífica labor, y que por lo tanto están ofreciendo una serie de servicios y de ciclos formativos que en los centros ordinarios pues sería prácticamente en la actualidad, incluso en el futuro, porque aquí no se habla nada de dinero, de financiación, y eso es fundamental. Y si los centros ordinarios no están cubriendo las necesidades en este momento de la obligación, de la enseñanza obligatoria, mucho nos tememos que esa repercusión que tiene la ley CELA, tampoco iba a ser una garantía de futuro. Y por lo tanto, es normal la incertidumbre y la preocupación que tienen las familias por la situación que se está generando con esta nueva ley educativa. Pues muchísimas gracias, Alberto. Y para terminar esta primera ronda, voy a dar la palabra a María Rosa Peral. Rosa, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. No puedo más que alegrarme que una mujer con discapacidad esté en un órgano de gobierno, en una asociación de este tipo. Como me dijo un amigo, creo que a veces se da de lado a estas personas en estos puestos en los que se toman decisiones sobre esas personas, y creo que es importante que estén allá donde se toman las decisiones. En cuanto a la educación inclusiva, bueno, supongo que todo el mundo sabe que la apuesta de Euskadi, del Gobierno Vasco, por la educación inclusiva, ya en el año 98 teníamos un decreto de ordenación de la respuesta educativa al alumno con necesidades especiales. En aquellos momentos le llamábamos para el marco una escuela comprensiva e integradora. Nosotros la inclusión es una estrategia en nuestro sistema educativo vasco. Por supuesto, deben existir centros especiales. Nosotros en Euskadi solo tenemos uno. Eso quiere decir que todos los alumnos, todo el alumnado, está integrado en la escuela, en el sistema educativo vasco, en la escuela ordinaria. Algunos están integrados en las aulas ordinarias y otros en las aulas estables, tanto en la escuela pública como en la escuela concertada. Creemos además que la inclusión o la integración de estas personas en la escuela ordinaria no solo consigue una ventaja para las personas con discapacidad, y cuando hablamos de integración no solo tratamos a las personas con discapacidad intelectual, sino también discapacidades físicas y psíquicas, pero también otras personas con diversidades, como pueden ser personas con incorporación tardía al aula o personas de altas capacidades, ¿no? Es decir, hay que integrar a todos. Pero como decía, no solo conseguimos que estas personas se sientan, vamos a decir, integradas, sino que realiza una labor con el resto del alumnado, que se, vamos a decir, acostumbra a tener a personas diversas en el día a día, tanto en las clases como en los comedores, como en los patios, ¿no? Creemos que la labor es doble en ese sentido y es básica. Pero sí que es cierto que, tal y como os he comentado, lo más importante para cualquier estrategia, para cualquier plan, es que haya el presupuesto suficiente. Y el presupuesto no deja de ser, independientemente de que nunca hay suficiente presupuesto, una cuestión de prioridades.
en ese caso en Euskadi para nosotros es una prioridad. Una prioridad es la educación y una prioridad es la educación inclusiva. Las comunidades autónomas tenemos la competencia de educación. En Euskadi es una competencia exclusiva, con lo cual destinamos los recursos que necesitamos pues a conseguir esta inclusión plena. Esta inclusión necesita aulas, necesita, como ha dicho Alberto, que además haya una accesibilidad universal, barreras urbanísticas y arquitectónicas tienen que estar también superadas, pero hace falta también recursos en cuanto a profesorado, profesorado de apoyo, profesorado especializado en las diferentes, vamos a decir, necesidades que pueda tener cada alumno o alumna, porque lo más importante es adaptar esa educación a los requisitos, las necesidades de esas personas, de manera que consigamos la excelencia a partir de una máxima muy simple, que es que cada alumno, cada alumna consiga, alcance el máximo desarrollo de sus capacidades personales, sean estas las que sean, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos totalmente a favor de una escuela inclusiva, es algo en lo que venimos trabajando desde hace muchísimos años, creemos que es algo que hemos conseguido, incluso en este centro, por ejemplo, de educación especial, en las que tenemos niños y niñas con pluridiscapacidades, con grandes problemáticas, en las que además intervienen también no solo temas sociales sino sanitarios, pues incluso estos alumnos y alumnas, de manera, vamos a decir, de tiempo parcial, también acuden a centros que tienen en los alrededores para poder integrarse con el resto de los alumnos en algunos momentos. Por lo tanto, como he dicho, la educación inclusiva para nosotros es un pilar de nuestro sistema educativo vasco y apostamos por ello y para ello dedicamos la mayor financiación que podemos dedicar. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Y voy a darle la palabra un momento a Enrique, que quería añadir alguna cuestión. Sí, muy, muy brevemente respecto a este tema, pues que sabemos que es una controversia, pero es una gran preocupación y también una expectativa muy grande para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, ¿no? No, yo creo que estábamos a lo mejor mal acostumbrados. En las políticas de discapacidad hemos sido capaces de concitar consensos, pues yo creo que de los pocos consensos que ha habido en muchas legislaturas, ¿no? Yo estoy pues recordando el derecho al voto, estoy recordando hace poquito la esterilización forzada, ¿no? Cómo se ha eliminado, y veíamos esa luz verde en todos los arcos, en el arco parlamentario, ¿no? Y aquí hemos vivido y estamos viviendo una controversia donde hay varias cosas que nos preocupan especialmente, ¿no? La primera es la imagen de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y creemos que habíamos avanzado mucho en una imagen digna, respetuosa con sus derechos, que cuidara también su imagen social. Y en ocasiones nos ha preocupado mucho cómo se ha utilizado en determinadas plataformas, medios, redes, etc. Yo creo que eso es sagrado. Sagrado y ninguna confrontación ni ningún debate debe poner en tela de juicio esa situación. Otra cosa que nos parece muy importante en este sentido, además de la imagen, es la capacidad de ejercer un derecho. Y actualmente no hay posibilidad de ejercer un derecho cuando el sistema en su conjunto no está preparado para la inclusión. Y la expectativa, yo creo que teníamos o que tenemos, es que hay que avanzar hacia la educación inclusiva y no podemos vivirlo como una controversia, una confrontación, porque hay conocimiento científico, porque hay evidencia, porque hay sistemas educativos que son más inclusivos que otros. Y por tanto yo creo que deberíamos definir, pactar en torno a la sociedad y a las personas con discapacidad intelectual, sus familias y otro tipo de diversidad, qué es un sistema más inclusivo que otro, y ahí falta un diagnóstico que lo dice el Comité de Naciones Unidas, un diagnóstico de qué es lo que necesitamos hacer y qué recursos supone eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que haber una base de visión común social mínima para poder avanzar y evitarnos estar en una confrontación dura partidista que al final yo creo que genera mucho dolor, mucha incertidumbre a muchas personas, a muchas familias. Y tal vez mirar hacia qué nuevo papel, afrontando este reto desde la innovación educativa,
desde el conocimiento de otras experiencias exitosas, tiene que tener la escuela. La escuela, cuando estamos en un mundo muy polarizado, a lo mejor es la única herramienta que tenemos para trabajar la cohesión. Y en ese sentido sí que creemos que hay conocimiento, hay experiencias que deben ser las que extiendan un nuevo modelo. Y ahí hemos pedido y pedimos a través de nuestras enmiendas que haya fondos que tengan el apellido de extensión de la educación inclusiva. Ahora mismo en los fondos de reconstrucción se están haciendo, pues liberando una cantidad importante de fondo en el ámbito educativo que nos gustaría que aplicara a extender la educación inclusiva a todas las personas con discapacidad intelectual y con otras realidades. Y una que nos preocupa mucho, pues es el funcionamiento de la inteligencia límite, que es un 3% de la población y que también es un foco, hay que poner foco en este tipo de personas porque a veces pues pasan desapercibidas o invisibilizadas. Entonces, nos gustaría volver a ese espíritu de consenso que hemos vivido y que hemos estado orgullosos de vosotras y vosotros cuando lo habéis alcanzado y nos habéis permitido dar un paso adelante en términos de derechos humanos. Gracias, Enrique. Es cierto que cuando se trata de temas de discapacidad, tanto en el Congreso como en el Senado, hay consenso amplio de algunos temas que parece que en ese consenso no es tan amplio. Bueno, hay un segundo tema que queremos plantear a los senadores que nos acompañan, que es todo el tema de las reformas jurídicas. Y para ello nos va a dar tenemos una intervención de Miguel Iglesias. Cuando podáis, entramos con Miguel. Y soy del equipo de líderes con discapacidad intelectual de plena inclusión. Me gustaría preguntarles sobre la reforma del Código Civil en relación a nuestra capacidad jurídica. Me gustaría saber cómo nos va a afectar esta reforma y qué avances vamos a ver en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a empezar al turno de preguntas. Voy a empezar al revés para cambiar el orden. Voy a dar la primera la palabra a Rosa. Rosa, ¿qué opináis sobre este tema? Muchas gracias. Pues la clave yo creo que es que va a ser un cambio importante, ¿no? En el sentido de que la figura de la tutela va a desaparecer. Como tal, es algo que se nos pedía en la Convención de Nueva York, en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y que es de obligado cumplimiento y que en España se va cumpliendo pues un poco cuentagotas, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, lo más importante de esta ley, que actualmente está en el Congreso y que probablemente a lo largo de su desarrollo salgan enmiendas para analizar cada uno de sus artículos, porque afecta a todos los artículos, lo más importante es lo que decía, ¿no? Desaparece la tutela. La clave es que las personas con discapacidad son personas de pleno derecho. Hasta ahora una persona con discapacidad lleva una tutela y pasaba a convertirse en un menor. Todo el mundo o la persona que tenía tutela se decidía todo por parte de estas personas. Y la otra clave es que además se van a permitir diferentes apoyos y los apoyos van a ser a la carta, los va a decidir la persona con discapacidad. Ellos van a ser los que decidan qué apoyos necesitan y en qué actividades de la vida. Creemos que pues eso, nos convertimos en personas de pleno derecho, ¿no? Porque hasta ahora estábamos haciendo que fueran personas, vamos a decir, incompletas en cuanto a que eran incapaces de decidir por sí mismos cualquier aspecto de la vida. Hemos dado pasos, como se ha comentado, en su participación en los juicios, en matrimonio, en la capacidad de sufragio. Ahora estamos con la esterilización forzosa, pero esto va más allá porque va a afectar a toda la capacidad de obrar, ¿no? de estas personas. Por lo tanto, creemos eso, que es un paso muy importante que había que dar y que va a afectar a gran número de cosas, de decisiones que van a tener que tomar estas personas en su día a día, y creemos en ese sentido que va a ser muy positivo, pero que todavía queda mucho trabajo por delante, que esto no va a ser inmediato, creo que no va a ser tan sencillo como la eliminación de la esterilización forzosa. Y que, bueno, yo creo que es algo que, como comentabas tú, José Manuel, en la que probablemente estemos todos de acuerdo, todos los grupos políticos, es algo que les debíamos a las personas con discapacidad y que esperemos que poco a poco consigamos
consigamos ponerlo en marcha. Muy bien, muchas gracias. Alberto, ¿cuál es vuestra opinión desde el grupo MISTE de UPN? Alberto, pon el micro, por favor, para que se oiga. Alberto, ¿estás ahí? Sí. Ahora. Sí, no sé qué problemas hay con él ahí. Hay veces que tarda un poquito, ¿no? Esos segundos se hacen eternos. Alberto. Vale, vale. Muy bien. Pues bueno, como comentaba, la reforma del Código Civil, como en su día fue la reforma de la ley electoral, la iniciativa de Unión del Pueblo Navarro, pues lo que debe buscar es potenciar la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad. Todo ello, al menos desde nuestro punto, teniendo en cuenta como referente pues el propio Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no?, de Naciones Unidas. ¿El paso es importante? El paso es trascendental. El respeto a la voluntad de las personas con discapacidad va a primar por encima de cualquier otro tipo de planteamientos. Las medidas de protección pues también deberán ser proporcionales a las circunstancias de cada persona. ¿Tendrán que ser garantistas? Por supuesto que sí, pero también se tendrá que tener presente que no estén marcadas por otro tipo de influencias que sean indebidas. En definitiva, como decía, pues supone un avance muy importante, fundamental, y sustituye, no tenemos que olvidar, sustituye la incapacidad por el apoyo, la incapacidad que se daba ahora prácticamente para todo y que en este momento pues también va a poder ser moldeable y sobre todo teniendo en cuenta el apoyo que se va a precisar por parte de estas personas y también pues va a potenciar la autonomía por encima de cualquier otro tipo de figuras de tutela, ¿no? Y vuelvo a insistir, todo ello desde la protección que se requiere. Y junto a ello, pues estábamos hablando de cambios normativos. También está ahí pendiente otra iniciativa, en este caso en su día de Ciudadanos, como es la accesibilidad cognitiva, que fue aprobada por unanimidad en el propio Senado, que pasó al Congreso, que en el Congreso pues parece que hay algunos grupos, más concretamente el Partido Socialista y Unidas Podemos, que están presentando algunas enmiendas que pueden desvirtuar la ley y que, por lo tanto, esperemos que al final pues las modificaciones no sean de la trascendencia que en este momento pueden ser, ¿no? Y, por lo tanto, que en estas modificaciones legislativas pues nos podamos poner de acuerdo, sobre todo con unos principios básicos, que es la inclusión, que es la independencia y que es la accesibilidad. Muy bien. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Tomás. ¿Qué opináis de Ciudadanos? Bueno, yo quiero recordar, yo creo que todos los senadores lo saben y también por el público que nos está siguiendo, que la propuesta, es decir, el texto que se propone es un texto muy estudiado por el Ministerio de Justicia durante años para cambiar algo que ya han dicho otros portavoces. Pasamos de la tutela a la curatela y la curatela como garantía de cuidados y apoyos, por lo tanto, aumenta el derecho fundamental de la plena ciudadanía de las personas con discapacidad. Recuperamos, por lo tanto, esa plena ciudadanía para estas personas para que se desarrollen en igualdad de condiciones como cualquier otro ciudadano. Nosotros lo observamos como un hecho desde Ciudadanos muy, muy, muy positivo y creemos que es un poco la puerta abierta a la consolidación de esos derechos fundamentales y no olvidarnos de que las personas con discapacidad en dos temas son ciudadanos libres e iguales, por una parte, pero también son ciudadanos a los que hay que enfocar cuidados y apoyos adecuados para que ejerzan justamente sus derechos fundamentales. Por esa parte, sí nos parece un paso muy importante y yo aquí sí creo. Bueno, siempre se insiste en que las comisiones de discapacidad, lo ha dicho antes José Manuel, parece que tenemos que uh-huh. tener consenso implícito. Es verdad que se han dado muchos pasos con consensos implícitos, pero aquí tenemos que reenfocarnos siempre. Es decir, si queremos encontrar el consenso, tenemos que volver a la fuente, que es la declaración, el documento básico de los derechos de las personas con discapacidad, que es el documento de Naciones Unidas, y por lo tanto seguir trabajando en la inclusión social, en la igualdad de oportunidades y en las políticas activas de no discriminación. Yo creo que a veces se consigue y a veces no. Lo ha comentado
el anterior portavoz. Nosotros sí estamos, sé que no es un tema que se vaya a tratar, la accesibilidad cognitiva, pero sí estamos muy preocupados, no porque la propuesta fuera nuestra, porque las propuestas pueden ser de Ciudadanos o de otro grupo parlamentario, pero la reforma que nosotros proponíamos para que la accesibilidad cognitiva fuera una realidad, a partir de la reforma de la Ley General de las Personas con Discapacidad, ha sido enmendada en su totalidad por el Partido Socialista y Unidas Podemos en el Congreso. Y a nosotros eso sí nos preocupa, insisto, no porque sea una iniciativa pilotada en este caso y impulsada por el CERMI estatal y por Plena Inclusión, que nos acompañáis hoy aquí, sino porque haya sido pilotada por Ciudadanos, sino porque es una ley para las personas con discapacidad, en este caso personas con discapacidad intelectual, personas con trastorno del espectro del autismo, personas con parálisis cerebral, personas con síndrome de Down, personas mayores también con discapacidad. Entonces, bueno, los consensos se buscan, pero también se buscan apostando por los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Nada más, gracias. Violante, ¿cuál es vuestra opinión del Partido Popular? Sí, una cosa, José Manuel, me vas a permitir, sí, que antes he entrado directamente a responder y no he dado las gracias a Servimedia Plena Inclusión por este seminario y por la oportunidad que se nos ha brindado a los portavoces de la Comisión de Discapacidad para poder hablar de lo que es nuestro trabajo diario, que es mejorar la vida de las personas con discapacidad. La reforma del Código Civil no es algo que se haya hecho ahora, es algo que se empezó a gestar con un gobierno del Partido Popular, porque yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, en garantizar la igualdad de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por eso se elimina la tutela y la patria potestad prorrogada y se cambia por otro tipo de apoyos, que son los apoyos que tienen que ajustarse a las necesidades de cada persona y de su situación y a las decisiones que tenga que tomar, por lo que entendemos que es muy fácil que nos podamos poner de acuerdo en eso, porque aquí sí que se ha tenido en cuenta pues tanto a la Fundación a la Asociación de Fundaciones Tutelares, como a Plena Inclusión, como al CERMI y como a todas las organizaciones que defienden a las personas con discapacidad. Lógicamente, el artículo 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad habla del igual reconocimiento como persona ante la ley y dice que todas las personas tienen capacidad jurídica, o lo que es lo mismo, que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones y ejercer sus derechos como el resto de personas. Desde hace mucho tiempo siempre hemos entendido que la persona no pudiera, una persona con discapacidad intelectual, no pudiera tomar sus decisiones, que estuviera de alguna forma incapacitada, es que era como la muerte civil, ¿no? Se hablaba de ese término tan duro que es la muerte civil. Ahora creemos que se abre un proceso en el que espero que nos pongamos de acuerdo. También digo, como antes decía mi compañero Tomás Marcos, estamos muy preocupados por el desacuerdo que se ha originado en el Congreso con la ley que promueve la accesibilidad cognitiva, la proposición de ley, donde en el Senado sí que estuvimos todos de acuerdo y salió con consenso, y ahora en el Congreso se pretende desvirtuar con unas enmiendas que nadie entiende. Yo creo que ni siquiera el Partido Socialista en el Senado lo entiende, porque realmente lo que pretendemos es que las personas con discapacidad intelectual puedan tener un acceso a todos los bienes, productos y servicios que a los que tenemos derecho todos los demás. Por tanto, yo espero que esta reforma del Código Civil sea una reforma consensuada y que pueda salir adelante, porque la verdad es que sería algo muy importante para las personas con discapacidad. Muy bien. Muchas gracias, Violante. Y por último, Patricia, la opinión del PSOE. Patricia, ahora. Sí, ahora. Decir que ha sido el gobierno del PSOE y Unidas Podemos quienes ha remitido al Congreso esta modificación de la ley de enjuiciamiento. Por lo tanto, el 7 de julio se envió al Congreso. A mí me gustaría decir que esta modificación de la legislación civil y procesal, además de incluir la modificación del Código Civil, también va a llevar la modificación, lo voy a leer porque es que son varios temas,
la ley del notariado, la hipotecaria, la de enjuiciamiento civil, la ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, la del registro civil y la ley de jurisdicción voluntaria. Quiero decir que no es solamente una modificación de una ley, sino hay varias que se modifican. Por lo tanto, la importancia de este tema, desde luego, nos tiene que llevar a un entendimiento y a un acuerdo para llevarlo adelante, ¿no? Porque efectivamente es otro de los compromisos que debemos cumplir y que reconoce la Convención de Derechos Humanos y Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? Por lo tanto, yo ahí estoy convencida de que efectivamente se llegará a un acuerdo. Hay una tramitación parlamentaria. En esa tramitación parlamentaria, todos los grupos siempre, normalmente, suelen aportar sus enmiendas y suelen enriquecer, porque además es un trabajo que enriquece normalmente las leyes cuando se llevan a cabo en su tramitación, y por lo tanto yo estoy convencida de que va a llegar adelante, ¿no? Y además, bueno, se ha explicado aquí, sustituye, digamos, ese sentimiento paternalista de las personas con discapacidad a verdaderos derechos para ser capaces, eso sí, siempre apoyados para su comprensión y para el entendimiento, y la parte, y luego la figura de la curatela, que es fundamental, ¿no? Yo creo que en ese sentido no va a haber problemas con esta ley. Me gustaría también decir que existe otra reforma que para nosotros, para el Partido Socialista, es fundamental, que es la reforma del artículo 49 de la Constitución, en donde ahí se quita y se suprime el concepto de disminuido para dar los verdaderos derechos a las personas con discapacidad. Y además se reconocerá también en esta modificación las figuras de las entidades que son tan importantes en el sector de la discapacidad. Y por fin la Constitución reconocerá este trabajo que, como Plena Inclusión, están haciendo y que son fundamentales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas dos leyes, en el caso de la Constitución, no es ley, pero también es una modificación, nos dará la posibilidad de ir progresando en todo lo que son los derechos de las personas con discapacidad y ponernos a un nivel que necesita este país y que sobre todo necesita la sociedad, porque yo creo que la sociedad debe entender perfectamente que cualquier persona, por el hecho de ser persona, tiene la igualdad en los derechos y en las obligaciones, y por lo tanto tenemos que seguir en ese aspecto. Ya me gustaría contestar a mis compañeros de comisión con respecto al tema de la accesibilidad cognitiva, ¿no? La accesibilidad cognitiva efectivamente se aprobó por unanimidad la proposición, o sea, en remitir al Congreso la modificación de la ley, y en este, como he dicho antes, se está llevando a cabo una serie de enmiendas, y esas enmiendas lo que van a tratar es de enriquecer y mejorar la modificación de la ley. Así de claro, porque parece que no, pero efectivamente hay temas que incluso yo lo dije en su momento que había que plantear para poder mejorar la ley. Está claro que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal y tenemos que trabajar para mejorar la accesibilidad universal en su conjunto, y la cognitiva es verdad que siempre ha tenido un retroceso mayor con respecto a otras, como ha sido la física, pero también tenemos una sensorial que hay que desarrollar más, y la cognitiva está claro que facilita la vida de las personas. Por lo tanto, yo estoy convencida que de la tramitación que se va a llevar en el Congreso va a salir una ley mejor, una modificación de la ley mejor, y que seguramente llegaremos a consensos. Es verdad que normalmente en discapacidad siempre hemos estado de acuerdo, pero también es verdad que antes hay un trabajo previo para llegar a esos acuerdos, ¿no? Y por lo tanto, yo estoy convencida que saldrá adelante del Congreso, luego vendrá el Senado, y de ahí podremos llevar a un desarrollo mejor de la accesibilidad cognitiva en todos sus aspectos. Por lo tanto, yo creo que ahora tenemos un papel muy importante a nivel legislativo, un periodo de adaptaciones de leyes que van a permitir la mejora continua de las personas con discapacidad y, sobre todo, insisto, su reconocimiento
pleno como personas con derechos que pueden ejercerlos en igualdad de condiciones que cualquier persona que no tiene discapacidad. Por lo tanto, tenemos ahora mismo, bueno, seguramente ya el segundo periodo de sesiones, el que va a partir de enero, en el que se va a poder contar con todas estas modificaciones y, por lo tanto, tendremos un semestre muy interesante para las personas con discapacidad. Gracias. Gracias, Patricia. Ya nos queda el tercer y último bloque, que en este caso va a traer la participación de Patricia Gasco. Cuando podáis. ¿Qué? Quería darle las gracias por la oportunidad de preguntarle. Soy del equipo de líderes. Perdóname que en esta circunstancia no tenga cámara y le tengo que preguntar de esta manera. Quería preguntarle sobre la pandemia. No sé si saben que nuestra organización Plena Inclusión ha asumido un gran gasto. Este gasto ha servido para prevenir los efectos del COVID sobre la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia. ¿Cómo se puede asegurar que nuestras organizaciones reciben la ayuda necesaria para poder hacer su labor en estos momentos tan complicados? Gracias. Muy bien, pues nada, aquí vamos a empezar. Voy a cambiar otra vez el turno para dar la oportunidad a todos y desordenaros un poco, pero también creo que es bueno. En primer lugar, a Tomás. Tomás, ¿cuál es vuestra opinión? A ver, sí. Bueno, yo aquí quería, yo creo que lo voy a hacer extensible a todos los grupos, a todos los senadores y senadoras. Yo siempre, o sea, la pandemia lo que ha fracturado son, evidentemente, a las personas con discapacidad intelectual, que hoy son nuestro foco, a las familias que están detrás o que están acompañando a esas personas con discapacidad, personas pues que están en pequeñas o dentro de la infancia, o personas adultas que también dependen de familias. Y también quería recordar al tejido asociativo, hoy representado por Plena Inclusión España, y a todos los profesionales que hay detrás, porque a veces nos olvidamos que hay educadores sociales, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay cuidadores profesionales, y esos tres ámbitos yo creo que han impactado duramente, sobre todo en la época de confinamiento, que ha sido dura, ha sido muy duro para las personas con discapacidad intelectual, de desarrollo. Y yo creo que lo que tenemos ahora que hacer es combinar tres tipos de medidas. Esto lo hemos hablado en el Senado. Ha habido propuestas de multitud de grupos para combinar pues, medidas de preventivas a nivel sanitario, medidas también para superar el impacto social que ha tenido la COVID-19 y que sigue teniendo, porque seguimos inmersos probablemente en la segunda ola y probablemente llegue otra tercera ola. Y luego también en el caso de la vacunación que se acaba de anunciar, pues para que las personas con discapacidad también tengan acceso a esa vacunación. Medidas sociales y luego medidas también económicas. Me quiero acordar aquí también de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que también se han visto también impactadas con la COVID. Entonces, tenemos que preparar medidas concretas para superar la crisis social del tercer sector, la crisis sobre las personas con sus protagonistas, la crisis económica que nos viene, para intentar que el impacto de la COVID-19 sea lo menos impactante negativamente ahora hablando con las personas con discapacidad. Yo creo que ahí sí hay un consenso de bastante calado. Las comunidades autónomas también tienen casi muchas competencias transferidas y están haciendo también planes de contingencia en sus presupuestos, y yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo en que es un sector que se ha visto fuertemente impactado por,
por, como el resto de la ciudadanía, pero las personas con discapacidad intelectual también. Yo creo que tenemos que hablar de medidas que superen esta crisis y sin olvidarnos de las familias, de los protagonistas y del tercer sector de acción social y de sus profesionales de apoyo y cuidados para las personas con discapacidad. Muy bien, Violante, ¿cuál es vuestra opinión sobre este tema? Bien, yo creo que tengo que empezar pues lamentando la muerte de esas 280 personas con discapacidad que han fallecido a causa del COVID-19 y desde luego un reconocimiento a las familias, a los profesionales, a las entidades que han estado ahí al pie del cañón. Hoy toca plena inclusión, también es cierto que todo el resto de organizaciones del CERMI han estado en unos momentos muy duros y bueno, pues las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad no se les ha abandonado, pero a las personas con discapacidad intelectual en absoluto, han estado ahí todas las organizaciones, han estado atendiéndoles desde casa, los profesionales han estado a través de los medios telemáticos. Y desde luego yo también quiero destacar pues, ese reconocimiento a todo el sector y bueno, y me toca pues, también representarlo en dos personas que son el presidente de Plena Inclusión España, que es Santiago López Noguera, y por la parte que me toca el presidente de Plena Inclusión Murcia, Joaquín Barbera, que son dos personas a las que yo respeto y admiro muchísimo porque su trabajo es espectacular, pero ha sido mucho más en estos momentos. Desde la región de Murcia, que es lo que yo conozco, se ha creado un fondo para que las entidades tanto de mayores como de discapacidad puedan acceder a él para pagar todo lo que ha supuesto los gastos adicionales a los gastos directos que ellos tienen tanto en las residencias como en los centros de día. En principio se habló solamente de pagar todos los gastos que había supuesto el aprovisionarse de las EPIs y de todo aquello contra la COVID-19, pero en residencias, pero bueno, Plena Inclusión propuso que también fuera no solamente para residentes, sino también para centros de día y para centros de atención temprana. Bueno, el fondo es de 4 millones para residencias y centros de mayores y de discapacidad, y con eso de alguna manera también queremos ayudar desde el gobierno de la región de Murcia a que no suponga un coste adicional al coste que ya les supone el funcionamiento diario de los centros. Yo lo que sí quiero es decir que nosotros, nuestro grupo parlamentario, registró una moción para eximir del pago de las sanciones impuestas durante el confinamiento a las personas con discapacidad y a sus familias. Sabemos que ha habido muchas sanciones, pero las sanciones son nulas y por tanto no se deben tramitar para que las personas con discapacidad tengan que pagarlas y tengan que sufrir por ello. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando conjuntamente desde el Senado, desde el Congreso y desde la región de Murcia, siempre para apoyar a todas las organizaciones, pero especialmente en unos momentos tan, tan duros como están suponiendo estos momentos de pandemia. Muchísimas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Alberto. Alberto, vuestra opinión. El micro. Ahora. Bueno, nosotros consideramos que en este tipo de situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo, pues al final, a los sectores más vulnerables de la sociedad, pues parece que les castiga un poquito más que al resto, ¿no? Y por lo tanto ahí las administraciones públicas, tanto las locales como las autonómicas y también el Estado, pues también tienen que establecer las ayudas pertinentes, ¿no? En algunos casos concretos las hemos conocido, como comentaba ahora mismo Violante, en el caso de Murcia o de otras comunidades autónomas, como puede ser Navarra, incluso también por parte del Gobierno de España, ¿no? Con la aprobación de un Real Decreto
de 3 de noviembre, por el que se adoptaban medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal, ¿no? Cuestión que además ha generado ciertas discrepancias porque ha dejado fuera de estas ayudas a algunos colectivos determinados, ¿no? Y en esa línea creemos que las administraciones tienen que dar un paso al frente, tienen que actuar sobre todo con diligencia y despejando cualquier duda, cualquier incertidumbre y preocupación, ¿no? Porque fue dramático vivir, por ejemplo, durante la pandemia, incluso durante el estado de alarma, cómo el CERMIN tuvo que hacer algún pronunciamiento público reclamando a las administraciones públicas y reiterando el derecho de todos los ciudadanos a una asistencia sanitaria sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Ante la posibilidad de triajes que se podría estar generando o dando. Y, por lo tanto, en esa línea, creo sinceramente que todas las preocupaciones y todas las inquietudes de los colectivos que trabajan en el tercer sector tienen que ser despejadas y protagonistas de estas cuestiones a la hora de despejar estas dudas. Y además los que tienen los medios son las administraciones públicas, tanto las locales, las autonómicas como las estatales. Muy bien, muchísimas gracias. Patricia, ¿vuestra opinión? Sí, bueno, lo primero, reconocer en toda esta pandemia el trabajo que han llevado a cabo las entidades que se dedican al cuidado y a la protección de las personas con discapacidad. Esto, sin ellas, seguramente muchas personas lo hubieran pasado muy mal, porque se les ha dado apoyo muchas veces desde la distancia, intentando mantener incluso ciertas actividades, porque sabemos que para las personas con discapacidad el mantener una rutina, el mantener una normalidad es fundamental, y en su caso, pues las entidades haciendo un esfuerzo muy grande. Incluso sabemos que en las residencias el coste económico que les ha supuesto todo lo que ha sido EPIs material, pues en sus cuentas está llevando a una situación incluso preocupante, por no decir dramática en algunos de ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí lo que son las administraciones deben responder de manera urgente. Es verdad que durante la pandemia, en algunas comunidades, incluso lo que se hizo, que estuvo muy mal, fue eliminar o suspender los conciertos, ¿no? Y eso hubo quejas por parte de las entidades del tercer sector, porque, claro, ese dinero que recibían se paró y, sin embargo, tenían que seguir manteniendo a los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, ahí se reclamó que se volvieran a financiar los conciertos, ya que esos estaban firmados, ¿no? Y esto ha llevado a algunas de ellas a esos problemas económicos. Por otro lado, es verdad que las competencias, sobre todo en todo el tema social, recaen en las comunidades. Y aún así, el gobierno ha dotado a las comunidades de una cantidad importante de dinero para poder hacer frente a los gastos que le suponían las comunidades e incluso a los ayuntamientos, que ya sabemos que los ayuntamientos tienen una labor fundamental en este aspecto, ¿no? Por lo tanto, se ha dado más de 8.000 millones de euros a las comunidades para que atendieran la parte sanitaria y la parte social. Y esto, bueno, pues ha habido comunidades que sí que se ha llevado a cabo derivar ese dinero a las entidades del tercer sector y ayudarles, y otras pues que han decidido que eso no pasaba por ahí, ¿no? Aún así, como comentaba Alberto hace un momento, hace unos días el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto en donde se distribuyen 26 millones de euros a más de 300 entidades para hacer frente al pago de todo lo que les ha supuesto la crisis. No es suficiente, está claro que tiene que haber más dinero, y por eso yo creo que la aprobación de estos presupuestos, en donde vendrá además dinero, una cantidad importante de dinero por parte de Europa para llevar a cabo proyectos, pues serán fundamentales para poder hacer frente a todos los gastos derivados de la pandemia y además poder no solamente recuperar sus cuentas, sino incluso destinar más dinero a actividades que de alguna manera recuperen todo el tiempo perdido en muchas personas, que sobre todo sabemos las personas con discapacidad intelectual, es fundamental esas actividades, esas costumbres de llevar a cabo su vida para poder continuar desarrollándose, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí hay que agradecer de nuevo a las entidades locales, perdón,
a las entidades del tercer sector todo el trabajo que han llevado a cabo y a partir de ahí, desde luego, trabajar para que se recupere esas cantidades económicas y además de ello, dotar de nuevas presupuestos y nuevos medios económicos para que puedan seguir llevando a cabo la labor tan importante que realizan. Último, Rosa, vuestra opinión. Rosa, pinchando. Ahora, sí. Tarda un poquito en ponerse en marcha. Sí. Bueno, desde aquí, al igual que los demás, quiero agradecer la ingente labor, ¿no?, de las entidades del tercer sector y también a las familias de las personas con discapacidad. La verdad es que si vemos que ha sido difícil la labor de las familias con sus hijos e hijas para seguir, vamos a decir, las clases y la educación con regularidad a través de sistemas telemáticos, pues en los casos de las personas con discapacidad, el que hayan podido seguir en muchísimos casos sus actividades de una manera telemática todavía ha sido más complejo, ¿no? Además, sabemos que estas actividades siempre tienen un componente de contacto humano que es muy importante y del que han prescindido durante la pandemia, con lo cual han sido unas circunstancias muy difíciles para ellos. La red de entidades de tercer sector en Euskadi, ellos acaban de sacar una campaña en la que se dicen que son la vacuna social, ¿no?, contra la COVID, porque realmente ellos hacen ese trabajo para minimizar el impacto que tiene la COVID en estos colectivos. Y en cuanto a los recursos para ellos, bueno, yo creo que en el País Vasco han seguido con sus convenios, pero aún así ellos reclaman que a futuro estos convenios puedan ser de una manera más estable para asegurar siempre que tienen la cobertura suficiente, ¿no?, para dar respuesta a las necesidades de los colectivos, las personas con discapacidad. Quería resaltar que, por ejemplo, en el Gobierno Vasco una medida que se tomó, yo creo que es bastante importante, es que las personas con discapacidad que estaban trabajando en centros de empleo especial se les ha protegido en cuanto a que se ha cubierto el ERTE que han tenido en muchos casos, de forma que ellos siguieran cobrando el 100% de esos salarios, ¿no? Creo que al final ha salido en el punto anterior, con todo el tema de la legislación, estamos hablando muchas veces de voluntad política, porque las leyes ya están, tenemos leyes de accesibilidad universal, pero como nos decía una persona de una empresa del tercer sector, incumplir la ley en materia de discapacidad sale gratis, ¿no? Creemos que son leyes y normas que al final, si no se incumplen, no pasa nada. Lo estamos viendo con las barreras arquitectónicas. Yo no sé desde cuándo podemos tener la obligación en nuestras ciudades de que todas las edificaciones, todas las construcciones se hagan teniendo en cuenta la accesibilidad física, ¿no? Pero no se cumple y realmente no pasa nada. Entonces, creemos que tiene que haber una voluntad política para integrar completamente a estas personas, para tenerlas en cuenta en todas nuestras políticas del día a día, en todos los casos, y hacia ello vamos y en ello trabajamos, al menos desde el PNV en el País Vasco. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Hay muchas preguntas del público que nos está siguiendo, casi 100 personas. Me gustaría hacer una, pero si por favor contestáis de una forma telemática, porque si no, no vamos a alargar mucho y el tiempo de todos, y especialmente el vuestro, es muy importante. Hay una reflexión que hace Joaquín Barbera que dice que él no es muy optimista ante el tema de la educación y les pregunta por el tema de presupuesto, de la financiación, y pone, por ejemplo, de la ley de dependencia. Por tanto, os pregunto directamente, y por favor, no ser muy largos en la contestación, ¿habrá presupuestos en una condición imprescindible? Por ejemplo, Rosa, que estoy hablando contigo. Bueno, en el caso de la ley de dependencia, ya sabéis, el recorte tan terrible que se surgió en el 2012 en cuanto a la financiación de la ley de dependencia, desde entonces han sido las comunidades las que han tenido que cofinanciar de su bolsillo toda esta parte, no solo de los servicios que sean existentes, sino de los nuevos servicios que había que proporcionar, que esos probablemente desde las comunidades se han financiado al 100%. Ha habido, o hay en el proyecto general de presupuestos generales, hay un incremento importante en lo que es la ley de dependencia, y esperemos que esto llegue y redunde en estos servicios y en que puedan mejorarse. Y también en la educación, digo, él también se refería a que la ley de educación incluya un presupuesto, la nueva ley de educación. Bueno, ya sabéis nuestra especificidad en cuanto a que nosotros tenemos concierto económico, con lo cual todos los presupuestos salen de nuestro bolsillo,
pero en ese caso nosotros, por ejemplo, en Euskadi somos la comunidad, o si no es la más, de los que más dinero dedica por estudiante a la educación, con lo cual para nosotros es un compromiso claro, tanto en la educación inclusiva, como he contado antes, como en el resto de aspectos de la educación, que consideramos, por supuesto, estratégico. Muy bien. Yolanda, una reflexión breve, por favor. Sí, yo lo he dicho antes, la ley ICELA no contempla, no lleva memoria económica, no contempla la dotación, que creo que es lo más importante que tendría para que nosotros nos creyéramos que esta ley realmente va a ir dirigida a que los niños puedan tener esa educación inclusiva que dice la ley de los centros ordinarios. Pero yo también pienso, como decía Joaquín Barberá, es que el problema de esta ley es que pasa igual que con la ley de la dependencia. Es una ley de yo invito y tú pagas. Yo invito con el gobierno de la nación y tú pagas el gobierno regional. La ley de la dependencia nació sin dotación presupuestaria y, por tanto, lo que hemos tenido han sido años en los que pues hemos tenido que poner en las comunidades autónomas esos recursos y esos fondos necesarios. Ahora decía Rosa que hay un incremento en los presupuestos, pero hay un incremento de 600 millones de euros cuando lo que hacen falta son 3.000 millones de euros para quitar la lista de espera. Sí que hubo unos ajustes en el año 2012, pero fue porque el Partido Socialista dejó España totalmente hundida y se tuvieron que hacer esos ajustes porque si no, pues nos hubieran rescatado. Por tanto, así muy telegráficamente lo que yo pienso de eso. Gracias. Muy bien, gracias. Alberto, una breve reflexión. Bueno, lo que es evidente es que la ley de dependencia, desde que se aprobó en el año 2006, el gobierno de España nunca ha cubierto y ha cumplido su compromiso de financiación. Y con el incremento que se plantea para el año que viene, pues tampoco se va a cumplir el compromiso que se adquirió en su día. Y, por lo tanto, si la ley CELA no tiene memoria presupuestaria, no incrementa las cuantías económicas destinadas a la misma, evidentemente no se cumplirán los objetivos previstos en la misma. Y, por lo tanto, la financiación de la educación, en este caso inclusiva, pues también será relegada para los próximos años. Muy bien. Tomás. Bueno, yo un poco, la ley de dependencia es una asignatura pendiente. Yo creo que lo han dicho otros portavoces. En ese sentido, en el sentido de la financiación, es una ley muy interesante para las personas mayores, no tanto para las personas con discapacidad. Esto yo lo he dicho en sede parlamentaria muchas veces. Y en cuanto a financiación, yo creo que hay que repensárselo. O sea, son las comunidades autónomas las que están adelantando el dinero sobre la financiación para la asistencia y los cuidados de las personas en situación de dependencia y reconocidas. En cuanto a la ley, ¿es importante el presupuesto? Por supuesto, como decía la persona que nos preguntaba, pero más allá del presupuesto, ¿cuál es el plan de inclusión educativa? Es que la ley, fijaros que la ley se llama ley guión, la ministra que la... No es la ley de educación de los españoles, es la ley CELA. O sea, qué curioso, ¿no? Si somos un país serio, yo diría que es la ley de educación, pero no la ley guión la ministra, ¿no? Esto probablemente, bueno, pues es una de las consecuencias de que esta ley nace fallida, en el sentido de que no responde al derecho fundamental de las personas con discapacidad a tener atención social y educativa en los centros ordinarios. Si no sabemos cuál es el plan, ¿qué estamos financiando? Si tampoco hay memoria económica anexa a esta ley. Por lo tanto, me parece un absoluto brindis al sol esta ley, que, insisto, nace fallida para los derechos fundamentales a la educación, punto, a la educación de las personas con discapacidad. Y, bueno, pues cuando lo sepamos, pues probablemente, evidentemente, tengamos que financiar. Y aquí quiero recordar que las comunidades autónomas tienen transferida también su capacidad para poner en marcha esta ley, porque tienen transferidas las competencias de educación. Mientras tanto, bueno, pues será la ley guión fallida. Más que CELAS, la ley guión fallida para las personas con discapacidad. Gracias, Tomás. Y para terminar, Patricia, te dejaste al final porque creo que tenías derecho para contestar a todos y cerrar este encuentro. Por favor, no seas muy larga. No, simplemente decir, en cuanto al tema de la ley de educación. La ley de educación, primero, no es la ley CELA, es la LOMLE. Por lo tanto, LOMLOE. Por lo tanto, antes también hablábamos de la ley BERT y es una ley que también nació fallida. De hecho, nació sin un solo acuerdo ni un solo consenso de nada. Por lo tanto, es verdad que en este país es muy difícil ponernos de acuerdo en cuanto a educación porque somos dos modelos totalmente diferentes.
Somos dos modelos en donde unos defendemos la educación pública por encima de otros y otros defienden la educación concertada por encima de todo, ¿no? Por lo tanto, ahí es muy complicado llegar a un acuerdo. Esta ley es una ley muy buena y sí se ha trabajado con muchísimas entidades, sobre todo con las entidades que estaban defendiendo el apoyo y la puesta en marcha de una educación pública igualitaria. Se garantiza la igualdad, porque aquí hablamos de libertad. Pero libertad con dinero es privilegio, como dijo hace poco una persona en el Congreso. Y la libertad tiene que venir emparejada con la capacidad de la persona para decidir, voy aquí, voy allá, pero en igualdad de condiciones, cosa que hasta ahora no ocurría. Y todos somos conscientes de ello y lo sabemos perfectamente. Hasta ahora la educación concertada ha sido una educación elitista, mientras que la educación pública era donde iban absolutamente todo aquello que la concertada no quería. Y por eso ahí se ha trabajado mucho en este tema. En cuanto a la inclusión, por supuesto que va a haber un presupuesto para poder dotar a los colegios para profesorado, para medios, para poder llevar a cabo esta educación inclusiva, por supuesto. Y encima, y hay un plazo de 10 años para desarrollar todo este proceso. Hay un plazo de 10 años. Lo que pasa que como se sabe que es una buena ley en donde se ha puesto, y si no, fijaros cómo no ha salido nadie del sector de la educación pública a quejarse. Nadie, nadie, nadie. Ni sindicatos. El sindicato que se ha quejado es un sindicato más de derechas. Ni un solo sindicato de izquierdas se ha quejado de este tema. Es así. Lo que pasa que, claro, hay determinados partidos en donde les ha interesado más defender la parte de un sector que no la parte de lo que es el interés general. Que para eso estamos, en este caso, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos. En este concepto, y decirlo claramente, habrá dinero para la educación, igual que habrá dinero para la dependencia. Me hace gracia porque la portavoz del Partido Popular dice, es que claro, en los últimos años el Estado no ponía dinero, pero le tengo que recordar quién gobernaba en los últimos años, el Partido Popular. Y claro, esto de que claro, España se quedó cuando durante 7 años que ha estado gobernando el Partido Popular y efectivamente las comunidades ponían dinero, pues bien, se ha llegado y se ponen 600 millones. Insuficiente, insuficiente a todas luces, pero hay dinero, cosa que hasta ahora había 0 euros en los presupuestos y además se iba recortando. Por lo tanto, yo creo que la ley de educación es una ley que tendrá aportación económica y decirlo claramente, para eso es necesario estos presupuestos. Para eso es necesario que este presupuesto salga adelante, porque además viene mucho dinero para poder desarrollar proyectos y los proyectos educativos van a formar parte de ese presupuesto y por lo tanto para ello yo aquí de nuevo invito a los grupos que aquí están representados para que apuesten por este proyecto de presupuesto, que es un proyecto de presupuesto de país y de avanzar y más en una situación como la que estamos teniendo, una situación de pandemia en donde por encima de todo están las personas que están sufriendo. Por lo tanto, yo estoy convencida de que este presupuesto saldrá, que habrá dinero para educación, que hay dinero para dependencia y que por lo tanto podremos seguir avanzando como sociedad en este país que nos lo merecemos. Y muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, a Patricia, a Violante, a Tomás, a Alberto y a Rosa, de verdad, por esta conversación. La hemos alargado un poquito, pero creo que merecía la pena meter este tema de tan de actualidad. Y como siempre voy a dar la palabra a Enrique para que cierre este encuentro, que ha sido yo creo que bastante interesante. Enrique, cuando quieras. Ha sido muy interesante el encuentro y nosotros agradecemos a las personas que habéis participado y bueno, pues por no reiterar los nombres, pues un abrazo fuerte. Si hubiéramos estado cerca, hubiéramos invitado y pagado al café, Violante. Lo hubiéramos hecho. Tenemos pendiente pagaros ese café y me gustaría terminar con unas cuantas cosas, ¿vale? Uh-huh. Que es una oportunidad para nosotros pues teneros ahí, ¿no? Y que lanzar pues mensajes muy claros desde nuestras expectativas y también preocupación. Y uno es que no me gustaría o no nos gustaría que nos pasara como al gran capitán, ¿no? El gran capitán ya sabéis que fue un general de Fernando el Católico, que fue un gran triunfador, que le decían que bien hacía, que bien ganaba las batallas,
en Nápoles, en todos los países de la conocida Italia, pero luego le avergonzaron por el precio de los guantes. Y las entidades han dado todo, han dado todo. Han trabajado y, bueno, hay gente que ha dado la vida. Y me consta, y me consta. Y por tanto yo creo que hay que llamar a la conciencia y a la responsabilidad de todos para que se pague el precio justo del impacto de la COVID. Nosotros tenemos estudios que superan el 30% del sobrecoste de las plazas. Y por tanto ahí yo creo que hay una reclamación de que haya realmente una transferencia transparente y que llegue a las organizaciones que lo han dado todo. Y al menos, como hay cosas que ya no se pueden recuperar, que podamos sostener a las organizaciones y financiarlas de manera adecuada y sostenible. Hay que también recordar que este Real Decreto Ley, que ha incorporado 26 millones, es gracias a una idea de plena inclusión que fue generar el impuesto de sociedades y que en este caso, al César lo que es del César, se hizo con Mario Garcés, de secretario de Estado, con el Partido Popular. Por tanto, que muchas veces las iniciativas de sostenibilidad incluso nacen del propio tercer sector. Y en ese sentido yo creo que si va a haber más dinero, es necesario y es de justicia que lleve apellido y que llegue a las organizaciones que lo necesitan. El segundo tema yo creo que es claro. Y recuerdo que en una sala que hay aquí al lado, en plena inclusión, pues alguna de las personas que estáis aquí presentes estuvisteis en un encuentro para enfocar la accesibilidad cognitiva y la modificación de la Ley General de Discapacidad. Y todos los grupos pactaron o vieron bien el articulado de accesibilidad cognitiva. Yo creo que merece la pena rescatarlo y defenderlo, porque luego resulta que se abre consulta pública para la Carta de Derechos Digitales y en la propia Carta de Derechos Digitales pone que las condiciones, etcétera, etcétera, sean fáciles de comprender. ¿No sería más bonito decir que tengan, ¿no?, garantizada la accesibilidad cognitiva? Yo creo que ese es un elemento que está ahí. Nos parece también importante pensar en el nuevo modelo de apoyos y cuidados, que tiene que ver mucho con la modificación de la capacidad jurídica. Aquí hay muchas revoluciones pendientes. Siempre decimos que, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no?, la revolución sexual de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y tal, esa está pendiente. Y por tanto, si las personas van a poder alcanzar un nivel mayor de autonomía, de vida independiente, tendremos que transformar los centros y servicios y hacerlos en base a la comunidad. Yo creo que ahí ahora, en todo este sufrimiento y desgaste que ha supuesto el COVID, tenemos también la oportunidad de dibujar un nuevo escenario pues más resiliente y más inclusivo. En definitiva, podríamos seguir, ¿no?, leyendo pues una lista de aspiraciones y expectativas, pero yo creo que hay varias que tienen que ver con un futuro inmediato que nos preocupa. Por ejemplo, la neurociencia, la neurotecnología. ¿Cómo vamos a incorporar de manera segura todos esos avances al sistema de apoyos? Que seguro que van a ser muy beneficiosos si tienen un enfoque de derechos humanos e inclusivos. Quiero decir, hay cosas apasionantes que esperemos poder ver avanzar juntos y juntas y con vuestro empuje. Así que muchas gracias por estar y también estamos a vuestra disposición desde Plena Inclusión. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Enrique. Son las 12:25, hemos estado casi hora y media de conversación larga con estos 5 senadores y senadoras y nada, invitaros a un próximo encuentro. Como decía Enrique, ojalá que lo hagamos el próximo que sea presencial y no virtual, o también podemos jugar con lo presencial y con lo virtual porque esto ya es algo natural en nuestro día a día. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, que han hecho preguntas, que no hemos podido hacerlas todas, lo sentimos, pero se lo vamos a trasladar a los senadores. Y Enrique, hasta la próxima. Creo que tenemos un nuevo encuentro en diciembre, así que ahí nos veremos de nuevo. Muchas gracias a los 5. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.